El movimiento estudiantil de 1968 está considerado como uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX en México. Se trató de una lucha cívica en favor de la democratización del país y en contra de la represión ejercida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Dicho movimiento atrajo las miradas a nivel internacional, porque estalló a pocos meses de la realización de los Juegos Olímpicos en México. El 5 de agosto de 1968, días después de la participación del ejército y del cuerpo de granaderos en la toma de la preparatoria número 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de planteles del Instituto Politécnico Nacional, IPN, así como de la marcha encabezada por el rector de la máxima casa de estudios, se sucedió la segunda protesta multitudinaria convocada por alumnos del IPN, en la que se presentó un pliego petitorio de 6 puntos que dio a luz al cuerpo de estudiantes que se encargarían de encauzar al movimiento hasta su abrupta finalización el 2 de octubre de aquel año. Las autoridades fueron emplazadas por los estudiantes para dar solución a sus demandas, las que pasaron al terreno estrictamente político. De lo contrario, la huelga estudiantil que había comenzado se volvería un paro nacional. En ese contexto fue que surgió el liderazgo del movimiento del Consejo Nacional de Huelga, CNH, integrado por 225 delegados de 75 escuelas, preparatorias y universidades en huelga de instituciones como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Iberoamericana, entre otras. No se podría entender al movimiento estudiantil de 1968 sin la dirección y participación del CNH en cada una de las actividades realizadas por los estudiantes durante los meses de agosto y septiembre, tiempo en el que la movilización tuvo un importante ascenso, antes de su estrepitosa caída en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Museo Legislativo. Diputados. Gob. MX. Te esperamos pronto.